Pues aquí viene Luz, Luz Chamilet. Good evening, teacher. Hoy primero Dios se puede mantener la señal, ¿verdad? Sí, fíjese que sí he estado teniendo problemas. Y ayer por lo de la lluvia, porque me quedé sin energía. Sí, Es lo ahí. primero de que hice. Sí, pero ¿ha visto los videos o los va a ver quizá? No, no los he podido ver, teacher. Ahorita me Les recomiendo que lo haga. bueno. Quiero que los contenidos en este nivel son un poquito más fuertes. Sí, me imagino. Sí, entonces, y hay que verlos. Inclusive si asiste a la clase, yo les recomiendo que vean los videos. Good evening, everybody. Sí, muy bien, teacher. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Piense de que allí en el grupo algunos me escriben que van a entrar como oyentes, pero lamentablemente como yo no tengo los contactos, no sé yo quién es que le pone así. Les voy a alguien que tiene un como girasol de colores. No ha entrado todavía, entonces. Alguien que tiene una sesión de fotos. Como de selfies. Es Antonio, José Antonio. El de selfies. Sí, que tiene la carita. Sí. No, son como 9 fotos. Selfies. Sí. José Antonio Ramos. ¿Y el de la girasol de colores? Good evening, good evening. Hello, hello, everybody. Good evening, teacher. Remember, cameras on, please. Turn on your cameras. Turn on your cameras. Okay, everybody, let's begin. Okay, yesterday we studied about the organization chart, and you said that you have one in your company. Okay, look at this. Look at this organization chart. Okay, the first is general manager, auditor, quality control inspector, floor manager, financial department,
computer department, cell department. Mostly here are the departments. Okay, next, continue with floor manager. Look at what is the derivation. Safety engineer, maintenance chief. Then of safety engineer comes the supervisor, then the machine operators, assemblers, and truck drivers. I guess some of you, because here are more the employees, okay, you are assemblers. Okay, that is what your position, the majority of you. But in here, maintenance chief is from maintenance personnel. Okay, that is this example. Now, based on this example, this organization chart, you have here some questions. And I wanted you to do it in this moment. Okay. Number one, who is responsible for, and then you use the verb in the correct ing form. Then you answer the question. For example, who is responsible for supervising the machine operators? Okay, who is responsible for supervising the machine operators? And then you look here, machine operator here, right? And then after or up the machine operator, you find the person. Okay, and then you write here, supervisors. Okay, so do it please in this moment.
Ok, en esta sección voy a invitar a unos a que si pueden digitar, por favor, acuérdense que hay algunos que sí pueden, los que tienen computadora, pueden digitar aquí. Ok, entonces los invito a que digiten, prueben ahí, por favor. Los que tienen computadora, prueben, por favor, si pueden digitar y me ayudan a llenar. Ok. Prueben ahorita. David, creo que el supervisor es la respuesta. Ahí lo que usted va a colocar es el verbo, ¿verdad? En su forma de gerundio. Teacher, acá iría el verbo en gerundio, ¿sí? Yes. Su supervise sería ahí, ¿verdad? Y de acuerdo a la clase de supervising. Ajá, de acuerdo supervising. A la clase de ayer. Ajá, supervising. ¿Quién más va a intentar? Todos los que tienen computadora pueden escribir aquí. Los que no tienen, acuérdense, pueden escribir con el lapicito. Inténtenlo, por favor, para que vayamos aprendiendo cómo escribir aquí. Quedan muy feas con el lápiz. Hay que tener así como bastante tacto, ¿va? Sí. Supervising.
Ok, pregunta, ¿ya nadie más lo va a intentar? Es para que vayamos aprendiendo, porque en algunas veces yo los voy a pedir que ustedes me lo llenen. Y voy a decir nombres. Ahorita estoy dejando que ustedes lo intenten solitos. Pero va a llegar un momento que voy a decir nombres. Así que inténtenlos todos los que puedan, por favor, para que vayamos aprendiendo. Okay, no more. Okay, Alfredo. Yes, teacher. What is the answer in the number one? Supervising. Yes, supervisor. Exactly. Supervising. Who is responsible for supervising the machine operators? The supervisor. The supervisor. That is the answer. Okay, number two. Clara, what is the girl here in the number two? Checking. Checking. And the answer, David? Auditor. Auditor. Oh my God. Wait a minute. Teacher, no es quality control. I am writing your answers, okay? Then we are going to check. Okay, we are going to check later. Number three, Michelle. Well, Francisco is writing here the verb. Number three. No me vaya a tocar algo que no debe, porque yo creo que le he dado el control a Yuri. Okay. Okay. Who is responsible for repairing the problem of the machines? What is the answer, Michelle? Teacher, no puedo hacer nada de eso porque mi computadora se volvió loca y me acabo de conectar del celular. Ok, vaya. Voy a dejar de compartir porque yo les di oportunidad de que ustedes digitaran. Ahorita ya no tienen esa oportunidad. Ok, así que por favor, déjenme que yo lo siga llenando. Ok. Vaya. Y se me borró todo, va. Number one. Supervising. Supervising. Number, and the answer is. Supervisor. Okay, the answer is the supervisor. We have to add the article they here, the supervisor. Okay, and the number two was checking, right? Clara said that answer, checking. And the answer is, who is in charge of checking the quality of the products? Quality control.
auditor. You said the auditors. Aha, but quality, I'm going to erase this, guys, because actually it's not this. The answer is larger. Anybody else, another answer? Supervisor. The supervisor. The, sorry, auditor. Quality control. Ya casi decimos la respuesta por ahí. Okay, the office is the quality control, but the person is, because we are asking who. Rector. Exactly. The quality control inspector. Number three, who is responsible for this answer, Francisco? Number three, who is responsible for preparing? Okay, now answer the question. Who is responsible for repairing the problem of the machines? Give me the answer, Jaime. Maintenance. Yeah. Only maintenance? Maintenance, chief. Chief. Recuerden, por favor, las normas del salón. Modo silencio, por favor. Okay, number four. Who is accountable for? Give me the answer, Jenny. Kelly. Very good. And now answer the question. Who is accountable for selling the products? Give me the answer, Jocelyn. The sales department. The sales department. Number five. Who is in charge of? Give me the answer, Julia. Teacher, ¿qué significa eso? If you ask me in English, I answer. What? Okay, lady, give me the answer of the number five. Who is in charge of all? No, okay, Jamilet, give me the verb, please. Who is in charge of in the number five? Teacher. It's only the gerund of the verb. Okay, Manuel,
Who's in charge of? Assisting. Assisting, very good. Who's in charge of assisting? And now the answer to the question. Who is in charge of assisting the assemblers? You need the answer, Marco? Marco, Marco. Number six, ba. No, the answer of the number five. Who is in charge? Who is in charge of assisting the assemblers? December, supervisor. Exactly. Okay, number six. Give me the verb of the number six. I don't know if Zulma is in the class. Zulma? No, Zulma. Natalie? Who did? Manager. Manager. No, because we are saying the verb. Judy, what is the verb form here in the number six? Managing. Exactly, managing. 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 Okay, the verb is manage. Manage. And the ing is managing. Managing. Okay, now the answer is who is accountable for managing the whole operation? Give me the answer. Ryan? For manager? The floor manager. The floor manager. Okay, now I'm going to read again the questions and the answers. Pay attention, please, the pronunciation. Okay, number one. Who is responsible for supervising the machine operators? The supervisor. Who is in charge of checking the quality of the products? The quality control inspector. Who is responsible for repairing the problem of the machines? Maintenance chief. Here I'm missing the maintenance, but read it like that. Okay, number four. Who is accountable for selling the products? The sales department. Who is in charge of assisting the assemblers? The supervisor. Who is accountable for managing the whole operation? The floor manager. Okay, the answer is who is before, right? Who is accountable for managing the whole operation? The floor manager, you say. Are you sure the number six is the answer, guys? What do you say? General manager. The answer is the general manager because the whole operation is everything. Yes. Okay, now I'm going to call one student, say the question, and one student say the answer. Okay, ready? Number one. Alfredo asks Clara, number one. Alfredo asks Clara, number one. Who is responsible for supervising the machine operator? The supervisor. Supervisor. The supervisor. The supervisor. Okay, number two.
Dania. Dania is in the class. Because I didn't see her in the, at the beginning. Dania? Okay. Hello. It's okay, Dania. Ask David the question number two. What is in charge of checking? Uh-huh, continue. The quality of the products. Mm-hmm. Quality control inspector. Exactly. Okay, here you say who. 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 Hasta, yes. Tiene que, hasta tiene que sacar un aire ahí, mire. Cuando usted dice who. Who. Who is in charge of. Who is in charge of. Aquí, como yo les he explicado antes, cuando termina una palabra en consonante y comienza otra, entonces es como que una sola palabra. Pero en el caso de of, suena como una B, no es of, sino que es O. Que sería in charge of, in charge of, in charge of, in charge of. Who is in charge of checking the quality of the products? Okay, question. Number three. Okay, ask the question number three, Michelle, to Francisco. Who is responsible for repairing the problems of the machines? Responsible for. Responsible. Responsible for. Responsible for. Repairing. As again. Repairing. A second question. The problems of the machine, maintenance, ¿cómo se pronuncia la palabra? Chef. No, I mean Michelle. Michelle, haga otra vez la pregunta. Okay. Number three. Yeah, number three. Who is responsible? Who? Debe trabar la lengua. Who? Who is responsible for repairing the problems of the machines? Maintenance chief. Okay, the maintenance chief. Okay, number four. Ask the question, Jaime, to Jenny. Number four. Who is accountable for selling the products? The sales department. Okay, good. Number five. Jocelyn, ask the question to Julia. Who is charge of assistant the ensemble? The supervisor. Okay, good. Number six. Lady, ask the question to Luz Jamilet. Who is accountable for managing the whole operation? Who is accountable for managing the whole operation? Okay. Who is accountable for managing the whole operator? Operation. Operation. The general manager. Okay, so we finish this. Okay, guys. Como que nos está costando un poquito, va, pero no nos vamos a dar por vencidos. Ya se fijaron que como que ese contenido está un poquito más fuerte, ¿verdad? Entonces yo le aconsejaba a Yamilet que viera los videos, pero a todos les voy a aconsejar lo mismo. O sea, vean los videos lo más que puedan y repasen vocabulario, que repasen pronunciación y vocabulario. Para que vayamos en sintonía, no nos vayamos a quedar, ¿ok? ¿A dónde podemos buscar vocabulario, Tichi? El video. No, el vocabulario que vemos en la clase. Es en el video que se coloca en YouTube. Bueno, ustedes lo tienen en la plataforma, ¿va? A ese video me refiero.
Ah, de la clase interior. Sí, el de la clase. Claro, usted tiene la opción de si alguna palabra no le quedó muy clara y no se dijo en la clase, ¿verdad? Porque hay bastante vocabulario que a veces no manejamos. Ahí en WhatsApp, ¿no? ¿Cómo es la cosa? En Google, puede ir buscando por palabras en cuanto a el significado y la pronunciación. Ok. Si no, aquí también puede irme preguntando si usted no le ha quedado clara alguna pregunta, palabra, ¿quién fue el que me preguntó? Antonio, Anthony. Ok, now continue. Ok, the topic for today is passive voice. Passive voice. ¿Cuál es el passive voice? ¿Alguna vez ustedes escucharon esto? Passive voice es un tema, yo le puedo decir, bastante avanzadito. Pasivo. Ajá, la voz pasiva es un tema bastante avanzadito, pero ustedes lo van a ver aquí. Lo van a volver a ver en niveles más después, le voy a decir, porque módulos se repiten bastantes veces los temas porque se reciclan. Más adelante lo vuelven a ver ya con otro vocabulario, pero lo vuelven a ver. Ok, entonces vamos a ver por primera vez, vamos a ver qué tal nos va, si lo logramos manejar al final, espero que sí. Okay. Unit 1, Company Identity. Discuss and write about the reputation of my company. Do you believe in the reputation of my company? If my company is good, best place to work. It's good or it's bad, but the reputation is good. You are happy. You're happy in the Pedregal, right? Yo estaría feliz también en mi escuela, no es así. Ya me explicaron ustedes cómo es, ¿verdad? Ok. Let's begin. What is reputation? What do you understand when you say reputation? La reputación. How do business build their reputation? Okay, you know, businesses, well, plural. Businesses, for example, the Pedregal is a company that has to do with business. Okay, it's related to business. So how do businesses build their reputation? For example, the Pedregal. ¿Cómo creen ustedes de que el Pedregal ha construido su reputación? One action can be. La consistencia. Ok, la consistencia. And the, how about the customers? What do you say about the customers? Con la buena calidad. How do you say buena calidad? Entregar a tiempo los pedidos. Deliver products on time. Deliver the products on time. And a good quality control. Good quality control. And with the employees. What do you say that has to be the reputation with the employees? With the customers? No, se han ganado la reputación de los empleados. Okay, with the customers, with the employees. Okay, that is how the company build the reputation. Have good treatment with employees. Good salary,
opportunities, job opportunities in the company. Good job opportunities in the company. Some facilities, the facilities in good conditions. Some remunerations, for example, you have coffee in any time. Okay, you say, hey, we have coffee every moment. Okay, and for the customers, the customer good treatment, the products of good quality. Okay, that is examples. Now continue. The vocabulary, we have design, quality, prestigious. Okay, what is design? An arrangement to form a pattern or decoration. And what is design in your company? Where, in what thing or things do you apply design? Okay, guys, I need your answers. The design, what is the design? An arrangement to form a pattern or decoration. ¿Cuál es el diseño, verdad, teacher? Mm-hmm. But in which? Okay, you apply the design in your product. Okay, you apply the design in your product. What is your product? So the design is in the pants, the shirts, sweaters, shorts. Okay, the design. You have designs in every piece of clothes you make. Okay, quality. What is quality? The excellence of something. Do you have good quality or you have bad quality or you have excellent quality? Okay, what do you say? Excellent. Good quality. Good or excellent? Good quality. Okay, prestigious. Prestigious. Having high status. Having high status. For example, I always say, Inglés Corporativo. Inglés Corporativo has prestigious. Because Inglés Corporativo offer good service. Excellent service to the customers. The customers are Inglés Corporativo's first priority. Okay, everything is for the customers. In other words, you. Okay, Inglés Corporativo se debe a ustedes. Entonces, it's prestigious because they have good service for the customers. In this case, good service for the students. So, I guess that you have prestigious, the Pedregal has prestigious. It's a prestigious company. It's a prestigious company because it's an adjective here, okay? Everybody repeat, design. 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 Quality. Quality. Prestigious. 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 Okay, Francisco, tell me the first. Design, quality, prestigious. Yamilet. Design, quality, prestigious. Okay, design, 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 quality. Design. Prestigious. Okay, Yuri? Prestigious.
design, quality, prestigious. Good. Mario? Mario? Design, quality, prestigious. Jenny? Design, quality, prestigious. Clara? Design, quality, prestigious. Okay, thank you very much. Now continue. Okay, look at this conversation. In this conversation, look at the picture. Maybe this is the manager, the general manager. Okay. His name is Daniel. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, tell me, what is true or false? Okay, number one, people know Rex produces clothes with modern design for kids. Is true or false? Two, people know Rex manufactures quality clothes for kids. People see Rex as a prestigious company. People rate Rex as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, you have some questions and have some sentences. Ustedes tienen unas preguntas y tienen unas respuestas. Lo que van a hacer es volver a leer la conversación y decir si es falso o verdadero lo que allí pregunta o expresa. Okay, do it, guys.
Are you ready? Yes. Yes. Okay. Yes. Everybody give me the answers, everybody. Number one, people know Rex produces clothes with modern design for kids. It's true or false? It's true. Yes, true. It's true. Two, people know Rex manufactures quality clothes for kids. True. It's true. Okay. Number three, people see Rex as a prestigious company. True. Okay, people rate Rex as one of the 10 of the 20 most prestigious companies in El Salvador. False. That is false. Only the number four is false. Yes. Yes. Okay, continue. How to use passive voice? Okay, we have the active voice. Example, Walt Disney opened Disneyland in 1955. The subject is more important than the object of the action. Okay, what is the subject? Walt Disney. What is the verb? Opened, but it's in the past. Que este verbo está en pasado. Okay, ahorita vamos a comenzar a ver entonces oraciones en pasado. Okay, veamos el verbo. Okay, opened. Open in present. Opened in the past. Walt Disney opened Disneyland in 1955. What is the object? Bye. Aquí vamos a ver estas oraciones, pero también tenemos que comenzar nosotros a distinguir un objeto en la oración. ¿Ok? Para eso, pues tenemos que distinguir qué es un verbo transitivo. Transitive verbs. Pero eso lo vamos a explicar en la otra, ¿ok? Only sí. In the passive voice, okay, what is the object? Miren cómo se trasladó. The object. Okay. In the subject. Here, in the passive voice, the object of the action is more important than the subject. Okay. Fíjense en la primera, active voice. ¿Cuál fue el objeto? Disneyland. Ok. ¿Cuál es el sujeto? Walt Disney. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuál es el sujeto? Walt Disney. Okay. Walt Disney. Siempre el que, del que estamos hablando es el sujeto, ¿verdad? En este caso, Walt Disney opened Disneyland. Para encontrar el objeto, siempre nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué? En inglés sería, what, ¿verdad? What? Y vamos a decir, what Walt Disney opened? Disneyland. O sea, que la acción que hizo Walt Disney, la acción de abrir, recae en Disneyland. ¿Qué abrió? Disneyland. What Walt Disney opened? Disneyland. Ok, esa respuesta entonces es el objeto. Pero miren aquí qué es lo que pasó. En The Passive Voice, ya no nos, el sujeto ya no es Walt Disney. Porque en la voz pasiva, en la voz activa, el sujeto es el más importante, es el que hace la acción. Pero en la voz pasiva, el que es importante es quien recibe la acción, o sea, el objeto. Okay. The object of the action is more important than the subject. Okay. Entonces, automáticamente, el object se convierte en el sujeto. Okay. Usted dice, Disneyland was opened by Walt Disney in 1955. Okay. Fíjense en la estructura del active voice. Subject, verb, and object.
And passive voice, object, or in this case is the subject, right? But is the object the verb to be, but in the past tense, in this case, in the past. El verbo to be va a ser en el pasado. Okay. El verbo to be en presente es am, is, ¿verdad? Am, is. Pero en pasado es was. ¿Cuál es el pasado de am, is? Es was. Y el pasado de are es were. Pero aquí no estamos viendo todavía uno que lleve where. Es solo was. En the past participle, the verb is opened. And the subject or is Walt Disney. Ok, entonces la estructura del passive voice es el objeto como sujeto, el verbo to be como auxiliar. El verbo to be como auxiliar, en este caso pasado, porque la oración de la que lo tomamos está en pasado. Y el verbo tenemos que usar el de past participle. Ok, ya vamos a ver una listita que está aquí mismo en la presentación. Un listado de verbos en past participle. Ok, ahorita es importante que entendamos cómo se da la transición entre una oración en voz activa a una oración en voz pasiva. En eso nos vamos a enfocar en este momento. Ok, yes. Teacher. Yes. Una pregunta. Por ejemplo, donde dice past participle, siempre va a ir by. O sea, después de open, digamos, puede ser cualquier pasado participo, pero es el by, siempre va a ir allí o va a cambiar. El micrófono, teacher. El micrófono tiene apagado. No escuchamos. Sorry. Es que fíjese de que aquí como yo estoy presentando, no veo quién me está preguntando. Quien me estaba preguntando se está refiriendo a la voz pasiva. Sí. Vuélveme a preguntar, por favor. Sí, dicho, es que, por ejemplo, está el objeto, ¿no? Ya, ajá. Más de past participle, pero es allí va el by, ya en la oración. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, ¿puede cambiar el by o for o por cualquier otro palabra? No sé. Vaya, el by quiere decir por, ¿verdad? Porque desde la Andes fue abierta por Walt Disney en 1955. Vaya, este by es el por, pero aquí es el por porque fue hecha la acción. Aquí solo va a usar by. Por es otro uso. ¿Ok? Ok. Thank you. Solo by va a usar. Continue. Y en presente no se puede usar o solo el pasado. Ahorita solo vamos a ver el presente, pero sí, ¿verdad? Ya que pregunta, si la voz activa está en presente, y la voz activa está en presente, entonces usted va a hacer la voz pasiva, el verbo to be tiene que estar en presente, pero el verbo principal siempre va a estar en su forma past participle. O sea, en su forma pasada participio. Solo el auxiliar es el que cambia de... Digamos, si la oración activa estaba en presente, entonces la voz pasiva pasa a presente, pero el auxiliar del verbo to be. Si la oración estaba en pasado, la oración pasiva pasa a... La oración pasa a el verbo to be en pasado. Pero el verbo siempre va a ser la forma past participle. Ok, los ejemplos que vamos a ver solo están en pasado aquí.
pero sí, usted puede usarlo en cualquier tiempo y lo que va a ir cambiando siempre va a ser solo el verbo to be. Es un poquito complicado, les voy a decir. Ahorita comencemos solo con esto. Porque más adelante ustedes van a ver tiempos, por ejemplo, van a ver el presente perfecto. Y todos esos tienen voz pasiva. Pero son estructuras mucho más avanzadas. Ok, ahorita solamente enfoquémonos en este. Y vamos a ir viendo paso a paso y vamos a ver también el video para entenderlo mejor. Ok. Okay. Subject, performer, doer is the one that performed or that the action. Esto todos lo sabemos, ¿verdad? El sujeto es el que hace la acción. Le podemos decir performer o le podemos decir doer. Cuando yo me refiero al de performer, siempre me voy a referir al que hace la acción. Performer. O le doer, me voy a referir al que hace la acción. ¿Okay? El que hace la acción, entonces en ese caso siempre va a ser el sujeto, the subject. Es el que siempre hace la acción. ¿Okay? Object y the receiver y the one that received the action. El objeto va a ser siempre el que va a recibir la acción. Por ejemplo, si yo le, en un ejemplo sencillo, yo digo, yo escribo una carta. Yo escribo una carta. I write a letter. Sujeto, I. Verbo, write. ¿Pero qué escribí yo? The letter. ¿Quién recibió la acción de escribir? The letter. Letter. Entonces, esa palabra letter, ese es el objeto, el que recibe la acción. Es bastante importante si nosotros vamos a trabajar entre cambiar una oración activa a pasiva, es necesario que sepamos identificar el objeto bien. Ok. Continue. The form. Form the passive voice with a form of be in the past participle of a verb. The proposals are made in El Salvador, simple present. Ven a ustedes, aquí hay una oración en presente. The pupusa loca was invented in El Oculta, simple past. Nuegados have been made in the cafeteria. Present perfect. Este es el tiempo que yo les digo que no hemos visto todavía. Present perfect. Yuca frita is being sold in that restaurant. Present continuous. El present continuous ya lo vimos, va. Miren cuál es la forma pasiva del present continuous. Mondongo soup will be cooked there tomorrow. Future with will. Vaya, los tiempos que ustedes han visto en los cursos que han recibido solo son en present, en simple present, en present continuous. What is mondongo, teacher? Mondongo es la sopa que le echan tripa. Sopa de pata. Ajá, la sopa de pata que le echan tripa. Nunca la he comido. Sí, pero no me gusta. Porque si no sabe el nombre, es que quizás no la come mucho. No, pero sí la conocía por sopa de patas, pero no por mondongo. In English is feet soup. Feet soup, sopa de patas. Thank you, teacher. Vaya, entonces esto es como referencia general para que ustedes vean cuál es la estructura según el tiempo. Ok, present. The pupusas are made in El Salvador. Past. The pupusa loca was invented in El Oculta. Present perfect. Nuegados have been made in the cafeteria. Present continuous.
Yuca frita is being sold in that restaurant. Future with Will, Bondongo soup will be cooked there tomorrow. Okay, past participle verbs. Vaya, ¿qué es un verbo en past participle? Los verbos se dividen en tres categorías principales. Present, past, and past participle. Por ejemplo, si yo tengo el verbo work, work es un verbo regular. En su forma pasado, se le escribe la ed, pero también en su forma pasada participia. Regular. Okay. Por ejemplo, work, cook, perceive, wait, and recognize. Estos son verbos regulares porque en su forma past participle yo le voy a colocar una ed. Todos terminan con ed, miren, ve. Uno ya la tienen antes. No se les coloca, solo se le coloca la d. ¿Ve? Pero si no la tienen, tiene que colocarle la ed. ¿Cómo yo voy a saber que eso es un verbo regular? No hay forma así de saberla, solo es manejando los verbos. Usted con el tiempo va a ir aprendiendo verbos cada vez. Si se ha fijado, usted ya en el nivel 1 y 2 ya aprendió bastantes verbos. Y así va a ir aprendiendo más. Entonces tiene que ir usted aprendiéndose, como no se ha visto todavía el pasado, todavía usted no sabe cuál es un verbo regular en pasado. Pero con el tiempo lo va a ir aprendiendo. Ahorita solamente veamos los que conciernen con la clase. Okay, que son estos. Okay, irregulars. Known, written, gone, seen, and been. En los verbos, además de que tenemos en el tiempo, tenemos tres, ¿verdad? Presente, pasado y pasado participio. En general, también se dividen en regulares e irregulares. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que los regulares todos terminan ed en su forma pasada y pasada participia. Los irregulares, esos no llevan ed. Que pueden ser mil formas de cómo vayan, pero no llevan ed en su forma pasada participia. Y hay que aprendérselos de memoria. No hay regla que me pueda decir a mí que este verbo es el pasado participio de tal verbo. Solo si yo me lo sé. Lo tengo que saber de memoria. ¿Okay? Por ejemplo, known sería la forma pasada participio del verbo know. Written sería del verbo write. Gone sería del verbo go. Seen, del verbo see. Been, del verbo be. Okay. Okay, more irregular verbs. Vaya, aquí nos vamos a detener un poquito. Vamos a ver el significado y la pronunciación de todos estos verbos. Aquí solo tenemos el presente y la pasada participia. No tenemos el pasado, porque en este momento no lo estamos estudiando, ¿ok? Now, you have been. Primero lo voy a leer yo el listado, todito, en presente. Y ustedes me dicen el significado. Si uno no me lo dice, entonces yo se lo voy a decir, ¿ok? Now, begin. What is the meaning of be? Cero está. Exactly. Become. Convertir. Convertir. Begin. Comenzar. Bite. Morder. Mordisquear, morder, blow, explotar,
Exacto, ya veo que pueden bastante ustedes. Blow, explotar o volar, pero de explotar, ¿va? No de volar de fly, o sea, de un pajarito, no, sino que de volar, pero de que explota. Okay. Break. Romper. Ajá, quebrar, ¿va? Bring. Bring, bring, bring. Traer. Traer, ok. Build. Construir. Exacto. Buy. Comprar. Comprar. Catch. Ah, creo que la Rosana me dijo que esta cámara va a hacer. Cachar. Okay. Cachar. Choose. Elegir. Ajá, elegir, seleccionar. Come. Venir. Venir. Cost. Costos sería costear o valer, ¿verdad? Porque valer, pero de precio. Cut. Cortar. Cortar. Do. Hacer. ¿Cuál es la diferencia entre do y make? Ambos significan hacer. Aquí está el otro de make. Ya me la van a decir, ok. Hit. Hit. Golpear. Golpear. Ajá, golpear. Cualquier, si le dan un trompón a usted, digamos, es hit. O algo, por ejemplo, el huracán, cuando golpea un país, es hit. Y el hurricane hit El Salvador. Golpear también de esa forma, ok. Hold. Sostener. Sostener. Ajá, o mantener. Hurt. Herir. Ajá, keep. Keep, keep, keep. Mantener. Tener. Mantener. De conservar. Conservar, mantener. No. A ver. A ver. Live. Dejar. Ajá, dejar. Lose. Perder. Perder. Make. Tomar. Hacer. Y ahora va otra vez la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre do y make? Ambos significan hacer. ¿Me lo voy a usar cualquiera cuando yo quiera? ¿O solo tengo que tener una diferencia? Tendría que haber una diferencia. Ajá, ok. Do es contexto. Es mental. En make es físico. Hay algunas excepciones, ¿no? De frases ya predichas, pero en general así es. Cosas que usted hace mentalmente son do. Cosas que usted hace físicamente es make. Okay. Meet. Meet, meet. Carne. Ajá, encontrar. Reunir. 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 Ajá. Meet. Pay. Pagar. Pagar. Pero significa también poner, ¿va? Pero pay attention. Pay for. Ajá, pay attention es poner atención. Pay attention. Pay attention, please. Okay. Put. Arlo. Poner. Read. Leer. Ride. Conducir. Manejar. Ajá, conducir. Manejar. Montar. Montar, va. Run. Correr. Say. Saber. Decir. Decir. Oh, we have a big list. Okay. Draw. No. Dibujar. 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 Drink.
Pensar. Drive. Conducir. Conducir, ok. Eat. Comer. Fall. Caer. Ajá, caer. Feed. No. Alimentar. Alimentar. Feel. Encontrar. No. Feel is. Feel. For example, I feel bad. Feel or thing? Feel. No, feel. Feel. Ah. Feel. Ajá, sentir. Feel y sentir. Feel. Define. Encontrar. Encontrar. Fly. Volar. Forget. Olvidar. Freeze. Congelar. Get. Obtener. Conseguir. Ajá, conseguir, obtener. Give. Dar. Go. Ir. Ir. Grow. Crecer. Ajá, crecer. Have. Tener. Tener. Hear. Escuchar. Escuchar. See. Ver. Ver. Ver, ok. Sell. Vender. Sing. Cantar. Sit. Sentarse. Ajá, sentarse. Spend. Gastar, ¿no? Yes, spend, gastar. Stand. Pararse. Pararse. Steal. Robar. Robar, ¿verdad? Pero robar el corazón, va. Steal my heart. Ok, no. Swim. Nadar. Nadar. Take. Llevar. Tomar. Teach. Enseñar. Pero no enseñar una parte del cuerpo, va. No que enseñar. No que de dar clases. Tell. Decir. Decir, va. Think. Pensar. Pensar. Throw. Tirar. Understand. Entender. Entender. Where. Wear, wear. Vestir, usar. Este verbo bastante básico para ustedes. Porque es la ropa, ¿vale? Que se usa. Wear. Wear. Es como. I wear dresses in my job. I wear pants when I practice sports. I wear. Win. Ganar. Right. And we finish with the verbs. Now let's go again. Okay, everybody, very quickly. Repeat, please, everybody. Everybody. Si usted gusta, repita aquí en la clase. Si no, usted solito, pero repítalo. En voz alta, porque no es lo mismo que solo lo piense. Si usted lo dice en voz alta, entonces ahí lo de veras lo dice. Y ahí usted comprueba si puede pronunciarlo o no. Ok. So repeat, please. Be. 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 Being. Being. Become. 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 Begin. Began. Begin. Began. Bite, bitten. Bite, blow, blown. Blow, blown. Break, broken. Break, broken. Green, brought. Green, brown. Build, built. Green, built. Buy, bought. Buy, bought. Catch by coat. Coat. Shoes
Chosen. Chosen. Come. Cost. Cut. Read, written. No se vayan a confundir con este verbo. En el presente es ride, pero el I ya no se pronuncia, en el pasado participio ya no se pronuncia como I, sino que como I, ok. Written. Write, read, este como que tiene sell, ¿verdad? Como que tiene sell. Así se pronuncia, sell. No voy a decir save, sino que sell. Ok. Repeat. Drink, drunk. Dry, driven. Eaten. Fallen. Feel felt. Fine, found. Fly, flown. Forget, forgotten. Freeze, frozen. Get gotten. Es correcto también. Okay. Gotten. Given. Steal, stolen. Swim, swam. Taken. Fish, taught. Fish,
Throw. Understand. Wear warm. Write Britain. Britain. Okay, now we finish the practice. Sure. Okay. Now, guys, go to the WhatsApp and we are going to watch the video in the WhatsApp. Watch the video.
Okay, guys, I hope you finish. Finish watching the video. Yes, teacher. Okay. Yes. Let's make some practice. Okay, for example. In the active voice, I say, I eat pupusas. I eat pupusas. Okay, this is the active voice. ¿Por qué sé yo que esta oración está en voz activa? Según el video. Porque el objeto está al final. Ajá, ¿y otra razón? The bear is bad for. Ajá, okay. Another example. Luisa. Okay, Luisa swam in the lake. No way. Another example. Luisa made some pants, let's say. Some pants. Más aplicado a nosotros, okay. Luisa made some pants. Okay, this active voice. ¿Cómo sabíamos que era active voice? Porque el verbo no se ha modificado. De acuerdo al video, ¿qué fue lo que explicó en el video? Vaya, ¿qué es el agente? ¿Qué es el agente en una oración? La persona que realiza la acción, teacher. Casi no le escuché. La persona que realiza la acción. Exacto. La persona que realiza la acción. Cuando la persona que realiza la acción es la misma que el sujeto, en este caso sería Luisa. Entonces, subject. Cuando la persona que realiza la acción es la misma que el sujeto, entonces estamos hablando de una voz activa. Así estaba en el video, ¿verdad? Así decía. Ok. Esa es una de las. Ahora, ¿cuál es el objeto en esta oración? ¿Quién hace la acción? Luisa, ¿quién recibe la acción? Luisa. Pants. Son pants. Allí nos vamos a ir con todas las frases. Son pants. Entonces, ¿quién recibe la acción? Es el object. Vaya, ahora convirtamos esta última oración. Esta última oración, convirtámosla en passive voice. ¿Cómo me quedaría? Some pants. Some pants. Madden.
¿Cuál es la estructura del passive voice? La estructura cambia. Be. Ajá, el verbo to be. Auxiliar va. En pasado. Was. Vaya, el verbo to be en pasado tiene dos formas. Tiene was and were. Was. Lo vamos a ocupar cuando estemos diciendo I was. She was. He was. It was. Pero you were. We were. They were. Okay, so the pupusas, no, the sampan, sorry. Sampan is plural. Ajá, son pants. Where. Ajá. ¿Y el verbo cómo me va a quedar? Maiden. Some pants were maiden. By Luisa. By Luisa. Piense de que por ahí uno de ustedes me preguntaba que si siempre va a ir el by. Y yo le dije, sí, siempre. Porque no va a ir otra palabra, va. Pero en la realidad sí se puede omitir. Esta le podemos decir the by phrase. Se puede omitir cuando no importa quién lo hizo. Hay ciertas situaciones que no importa mencionar quién lo hizo. Entonces ahí puedo suprimir yo este by Luisa. Esa by phrase le dicen, by phrase, yo puedo omitirlo, pero ahorita no estamos viendo eso. Ahorita sí, siempre lo vamos a poner. Ok. Some pants were made by Luisa. ¿Está claro cómo van a usar ustedes la voz activa y cómo van a usar la voz pasiva y cómo pueden convertir una oración de voz activa a una pasiva? Yes. Dos, tres. Yes or no? Más o menos. Toso. Vale, entonces vamos a tratar de vamos a terminar de practicarlo y entenderlo mejor en los ejercicios. Vamos a ir al breakout, ¿verdad? Vamos a ver cuántos me van a hacer. Ahí en la presentación. En la presentación tienen ustedes, déjenme ver. Bueno, hay una slide que no la terminé de explicar, pero es lo mismo. Solo léanla si quieren, porque ya no me quiero detener mucho en explicar eso. Yo creo que ya la idea está captada más o menos. Vamos a ver, me van a hacer el 12, que es una trivia. El 13, que es un ejercicio de cómo van a ustedes seleccionar la respuesta correcta, que cuál ustedes creen que es el que hace la acción o cuál la recibe. Me van a hacer el 14, que van a convertir una voz, van a convertir de una voz activa a una pasiva. Vale, entonces repito, me van a hacer el slide 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, and 15. Ok. Go. Say this.
Yo no puedo. Hello. Yo no puedo. Hello, entré aquí para ver si había alguien que iba a compartir, si no, las mando a otro. Hello. Porque no, nadie puede compartir, nadie tiene una laptop. Ah, entonces la voy a mandar a otro grupo, permítanme. Ok. Yes, everybody. Hola, teacher. Marco no ha compartido usted. Es que estábamos viendo, teacher, no sabíamos que con Yugi no sabíamos qué presentación era. ¿Qué página era? Slide. Ajá, ¿qué slide era? 12, 13, 14 y 15. Desde la trivia. Yes. Traten de hacerlo lo más rápido que puedan, guys. Okay, teacher. Okay. Sí, yo estaba de hablar y hablar y no me respondía, pensé que. Oh, hello. Hello, teacher. Aquí no me ha quedado. Estaba. ¿Perdón? No me ha quedado nadie que comparte, ¿verdad? No. Solo entré para verificarlo. Ya voy a ver si mando a alguien. Voy. Usted ya las había hecho las 12 y las 13. Sí, ya están resueltas. Ah. Hello, Carlos.
Carlos, Carlos. Bueno. Vamos a usar el by. Ay, ya me confundí. Si el pasivo así lo lleva. Tenemos que poner for entonces. Hello, hello. Recuerden si quieren comenzar hello. Desde el 12. No sé si ya yo lo hicieron. El 12. La trivia. Ajá. Teacher, ¿y esta cómo es? Solo seleccione la correcta. Es de investigar. The Titanic was found at the bottom of the ocean in 1985 or 1950. O sea, seleccione la correcta. La número 3. Vamos a ver la película. Vayan a ver la película. Okay, ya volvemos. Vamos a ver la película, teacher. En the 13. Ponga la 13. 13. 13. Ay, ahí alguien le ha puesto letra, pa. Pero eso, ajá, ya le respondieron. En el espacio, ajá, en el espacio que había pusimos la letra. Vaya, entonces sigan, decidan si siguen con la 12 o la 14. Ponga la 14 otra vez porque parece que alguien tenía una pregunta de eso. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué dice que no usamos bye? Ajá, ustedes van a hacer esas oraciones que son activas, las van a convertir en pasivas. Ah. Bye. Entonces, convertir, ahí. Each era convertir. Rewrite. Rewrite es reescriba cada oración en la voz pasiva. Ok, thank you, teacher. El sujeto se fija. La voz activa se fija en el sujeto. La número 3. The world la forma de la acción. And not important, creo que es. ¿Es important? No, porque ¿para qué se ocupa virus? Uh-huh. La frase que es no importante. Es lo mismo que estaban viendo en la anterior. No, pero vaya, cuando es pasiva, el que recibe la acción, que es el objeto, es más importante que uh-huh. el sujeto. Eso es by que el sí.
Sí, en el 68. 1968. En el 68. La tercera. 100 years of solid. Sería yesterday. Ok, guys, la número uno está bien, pero como cuando... ¿El o day? La número uno está bien, lo único de... Hello, ¿me están? ¿Listen? la número uno está bien, pero hay un pequeño error que no es culpa de ustedes, pero es que a veces hay cosas que no se pueden explicar tanto, ¿verdad? Entonces aquí en day, day se, hay una forma que se llama object pronoun. Object pronoun, o sea, es un pronombre, pero es el objeto. The day es them. En vez de la Y, póngale una M. Ajá, them. Ese es el object pronoun. ¿Ok? Solo eso. Ok, thank you, teacher. Eliminaría el D. ¿Cuál? El this. This up yesterday. ¿Crees? Yo no, no. Solo tengo en rojo. Okay. No. El teacher ya estuvo. Finish. Very quickly. Hey, póngame desde la slide 12, quiero ver más o menos.
están en rojo. Ajá, number 12. Bueno, en algunas no están tan, creo que no están bien. Las que están en rojo son las que dejé como, como incorrectas. Y de veras averiguaron. Yes, o solo porque sí, algunos datos. No. Es que él dice que las que están en rojo son las malas. Las buenas son las blancas. Ah, las blancas son las buenas. Sí. ¿Sí? Ah, ah, haberlo dicho antes. Ah, nadie verá. La siguiente, teacher. Vaya, 12, 13. Igual las buenas son las blancas. Ah, ok. Performer, receiver. Y lo mismo aquí, las rojas son las malas. Ah, son malas. Important. O sea, las rojas, las blancas son las buenas. Blancas son las buenas, teacher. Ah, ok. En la 1 sería performer, en la 2 sería receiver, y la 3 sería important. Ajá, good. ¿De 14? Bueno. ¿Dónde está? Apaga la luz. De 14, de 14, de 14. Ajá, muy bien. En la número 1 usaba, si usted consideraba importante mencionar el doer, o sea, el de, ¿cómo se llama? De doer. Pero si no, podía omitirlo, está bien. Ajá, by then. Eso le iba a decir, que si lo iba a poner, tenía que ser un object pronoun, que es un them. Pero así está bien, si lo omitió, uh-huh. No es importante, ya se sabe que su casa fue... Ah, si usted lo considera importante, lo ponía, si no, no. Okay. This soup was made yesterday. Ajá, bien. The Titanic was found at the bottom of the ocean. They closed our favorite restaurant. 1985. Someone cleaned the hotel room super day. Vaya, la número 5 dice rooms, es plural, va. Acuérdese que cuando es plural, siempre en presente yes. Es are. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, en ajá, where. Okay. The 15. Ahí. La 15. Esa es. The old man and the sea was written in Cuba. Ajá, y sí es importante decir quién va. Correcto. Y video game itself was recorded by Korean singer Psyche. India Bowl were enjoyed by people around the world. The internet was used every day. Okay, it's okay. It's good. Vaya, ustedes otra vez me van a ayudar a compartir. Me quedan juntos, Clara y Mario. Vaya, okay. No sé. Él es el cerebro. No, para nada. Tienen que ayudar, va. Uy, mamá.
No la tiché. Hello, saben que me había fijado que no tenía fondo en mi video. No puedes. Tenía que decir inglés corporativo atrás, ¿no? Ajá. Pero se ve bonito, tiché. Bueno, estaba ayer. Yo tengo horrible aquí, por eso no puedo hacer nunca. ¿Quién dice? Marco. O sea, no hay nada. No hay nada. Ajá, no hay nada, nada, nada. Por lo menos hoy tiene camisa, va, Marco. Por lo menos. Lo siento, ticha. Dije el día, no me acuerdo. No me imaginé yo que lo iba a encontrar en paños menores. Fíjense que varios ya se salieron y a decir lo de la asistencia iba. Yo ya les pasé asistencia. Según mi asistencia, solo Zulma no vino. Solo Zulma no vino. Y allí a todos les puse presente. ¿Ok? Vaya, fíjense de que en realidad ya no hay tiempo. Lastimosamente, siempre nos gana el tiempo. Entonces, Mario, no vaya a borrar eso. Y mañana lo presentamos, aunque cuando se salió se le borró. No, no tengo ahí. No, porque lo grabó. Grábelo y, sí. Y mañana lo presentamos. Okay. Mañana lo presentamos. No me había salido. Ahí lo tengo todavía en. Ok, solamente se me quedan unos cuantos minutitos, Clara. Ah, no, Clara se quedó ayer, va. No, no, teacher. Me sacó el Zoom dos veces. Ah, sí, es verdad. Usted se me escapó. No, no, no. Ok, see you tomorrow, guys. Clara, okay. I see you tomorrow. Monday, everybody. Como yo sí trabajo sábado, ¿qué es por eso es que? Ni modo. Ok, Clara, así, ¿tiene alguna pregunta en concreto o algo así? ¿Y le puede explicar así? El micrófono, Clara. Ay, que no, que hasta ahorita le entiendo más o menos a la clase. Ah, es que yo típico en el momento lo veo, pero ya después se me olvida, pero así soy yo, creo. Sí, fíjese de que como los contenidos están un poquito fuertecitos, está fijado. Entonces yo lo que le recomiendo es ver, si tiene tiempo, ¿verdad? Ver los videos, volverlos a ver. Y tratar de practicar así haciendo oraciones usted solita. O sea, usted misma asígnese, digamos, haciendo oraciones y de ahí en el tema de hoy, por ejemplo, hacer oraciones, por ejemplo, usando los verbos que yo les di de ejemplo. Por ejemplo, yo nado, no, esa no, pero yo escribo, por ejemplo, un poema, I write a poem. Y de ahí esa oración, hacerla en los pasivos. O sea, ustedes pónganse a imaginar ahí, usando los verbos. Cómo hacer una oración activa y de ahí cómo hacerla en pasivo. Pero usted solita, porque así es que se aprende. Cuando yo estudiaba inglés, así es que lo hacía. O sea, no me basaba solo en los ejercicios que me habían dado el profesor, sino que yo me ponía a construir mi propio inglés. ¿Me entiende? Así usted va a ir viendo si va comprendiendo y va a ir avanzando más. Entonces le recomiendo que en eso así lo haga. Repase un poquito viendo los videos y luego póngase a hacer oraciones usted solita. No solamente esto de que vimos hoy de la voz pasiva, sino que también lo que vimos ayer, por ejemplo, de cómo usar los verbos después de una preposición y el anterior, cómo usar los infinitives, de todo eso. O sea, vea usted el video y luego empiece a crear
escribiendo oraciones ya de su creación. Y ya va a ver cómo va a avanzar. Ajá, esa okay, es mi recomendación gracias, que teacher. Le doy. Pero si algún tiene alguna pregunta más en específico. Clara. No, hasta el momento no. A lo único que de los verbos que ella estuvo diciendo, algunos no me los puedo en español, digamos. Ah, bueno. Estaba viendo que sí, estoy como... Vaya, lo que les recomiendo es... Como que me falta, porque yo veo que mis compañeros... Ya se los pueden bastante, ¿va? ¿Verdad que sí? Eso vaya, entonces que lo sí, que yo les recomiendo... Yo de la primer... Vaya, lo que le voy a recomendar es... En ese caso, ¿verdad? Imprima donde esas slides. Imprima esas dos slides. Y allí escriba, vea el video y vaya escribiéndoles en español, porque se le va a hacer más fácil que él vea el video, que lo busque ajá. Usted solita. Se va a tardar más y lo busca. Entonces solo va viendo el video y lo va escribiendo según allí lo fuimos diciendo. ¿Ya? Y así usted sí, solita sí. Lo repasa. Repasa pronunciación y significado allí en el video. Ay, ¿qué le parece? Está bien. Vaya, sí, hágalo en el fin de semana, bien. Tómese su tiempo. Ok, Clara. Sí, teacher. See you Monday. Have a nice night. Good Monday. See you Monday. Good night, teacher. Good night.